Vamos con más noticias. Traficantes de personas abandonaron en Veracruz, México, a un tráiler que transportaba 343 migrantes, entre ellos 103 menores de edad no acompañados, provenientes de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador. Como si de mercancías se tratase, 343 migrantes eran transportados al interior de este contenedor con destino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El tráiler donde estaba enganchado fue abandonado en una carretera del estado de Veracruz. Agentes del Instituto Nacional de Migración hicieron el hallazgo y uno a uno fueron sacando del estrecho espacio a los indocumentados. Entre ellos viajaban 103 menores de edad no acompañados, provenientes en su mayoría de Guatemala. La institución informó que se identificaron además 28 personas de varios núcleos familiares viajando juntos desde Guatemala y El Salvador. Ellas, junto a los menores, quedarán en tutelas del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia. Mientras que el resto de los 212 migrantes provenientes de países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador serán sometidos a un procedimiento administrativo para determinar su situación jurídica en el territorio. La Cancillería de nuestro país aún no se ha pronunciado sobre el número exacto de compatriotas encontrados. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán.